Este. Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol. Con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol. Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene. Con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Rafa Gol. Rafa Gol. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. Este es el programa que más ve las familias en Antioquia y Colombia. Aquí estamos para presentarles el Superdebate que se emite de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde. De lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde. Son 3 horas de puro debate de pura candela en 10:20 AM de emisora Claridad. Los domingos en vivo y en directo estamos aquí por el canal Teleantioquia, TV en Grande y todas las transmisiones de fútbol con Nacional Medellín a través de emisora Claridad. Todelar 1020 en el AM. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que fue la jornada del fútbol profesional colombiano. Enseguida entraremos en debate. Recordamos los marcadores hoy de nuestros equipos, donde Medellín hoy en el Atanasio Girardot empató 2-2 con el Once Caldas. De esto vamos a hablar porque el árbitro y el juez de línea hoy sí, qué desastre. Vamos con Nacional 1, Jaguares 1, empató Nacional, crisis en Nacional esta semana. El equipo de Huila cayó frente a Leones, el primer partido que ganaron los Leones de Itagüí. Al Huila y Millonarios empató en la capital frente a Río Negro. Así que de estos temas vamos a hablar. Y el Envigado perdió, cayó catastróficamente 3-1 en su patio frente al equipo del Deportes Tolima. Sobran los resultados de los equipos de Antioquia. Pero entremos ya enseguida en el debate, en la polémica. Por ahora quiero decirle que entre las personas que escriban al superdebate@rafagol.com van a participar de la camisa de Independiente Medellín. Bueno, de una vez, o los que llamen hoy van a participar de estos premios. Estaremos entregando estos espectaculares zapatos de que nos entrega hoy Fusion Tienda, todo a crédito, sin cuota inicial. Es unos espectaculares Converse. Estaremos entregando los Boxer Sex Underwear, los más deseados. Llegaron los Boxer Sex aquí y estaremos entregando un kit para toda la familia de Boxer Sex. Y tenemos un espectacular balón también de Rochas y Rodillos Goya, la aplicación perfecta para los que llamen esta noche. Tenemos premios. Tienen que llamar la línea 232-4604 y el 018051-5015. Son las líneas telefónicas y ya enseguida la OLE va a decir cuál es la pregunta de Rafa Gol pensando en grande para que participen de todos estos premios. Bueno, y ahora sí vamos con las camisetas. Usted se puede ganar la camiseta de Nacional, pero tiene que escribir al superdebate@rafagol.com. Me quiero ganar la camiseta del Nacional. Esa es la camisa que vamos a entregar. Y estaremos entregando la camisa del Deportivo Independiente de Medellín. Y finalmente la del equipo campeón del fútbol colombiano, el Deportes Tolima. Escriban, escriban, escriban al superdebate@rafagol.com. Esa es la camisa del Tolima para que escriban y participen de los premios. Bueno, muy bien. Y ahora sí, nos vamos al debate. Y el debate lo presentamos a nombre... No, espera un momentico porque me falta saludar hoy al crack que tiene la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. La pregunta la tiene el hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas, Don Elky, la voz. Buenas noches. Hola, Don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para mis compañeros, los televidentes, señoras y señores. Este es el superdebate con los temas polémicos del día. Le recordamos nuestra cuenta de Twitter, @rafagol_linares, nuestra cuenta de Facebook, Rafagol al aire, donde también los partidos del fútbol colombiano los transmitimos, los partidos en condición de visitante
Rafa Gol al aire, nuestro Facebook Live con el Charrúa, mi gran amigo el Charrúa Andrés Cuello Núñez y los integrantes del gran equipo de Rafa Golinar. La pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol, diga por lo menos dos jugadores nacidos en el Urabá antioqueño. Muy fácil, dos futbolistas profesionales de tantos que ha habido en el fútbol colombiano y han triunfado. Hay uno que triunfa por allá en territorio italiano en la Juve, Corongoro se murió. Hay otro jugador también que marcó diferencia. Ahí está la pregunta, señoras y señores. Del Deportivo Independiente Medellín, empate, yo diría empate con sabor a derrota para quien habla fuera de lugar enorme de la gente del equipo Once Caldas de Manizales. Pero por esto no voy a contarles el desequilibrio que tiene Independiente Medellín en este momento, porque tiene el mejor jugador del campeonato, Germán Ezequiel Cano, una muy buena línea delantera, pero con la salida de Didier, que marca un pueblo, como decía o dice nuestro amigo Gustavo Osorio, es un equipo totalmente desequilibrado. Los dos volantes que actualmente tiene Medellín extranjeros no marcan diferencia en esa primera línea de volantes. Don Raúl, sugerencia, antes de traer un volante ofensivo, un 10, traiga mejor un volante de marca, un volante que tenga esa capacidad futbolística en Independiente Medellín. De Atlético Nacional, pues empató el equipo verdolaga ante Petrolera. Hay que decir que aquí en Medellín, en Tunca, en Barranca, donde sea, debe ganarle Nacional a Petrolera. Pero insisto, cuando en un edificio la base administrativa y el entorno no andan bien, creo que se refleja en la cancha. Y no sé si la solución haya sido la salida de Admirón, pero muchas situaciones debe mejorar Atlético Nacional. Desde la escuela de fútbol, donde me dicen los padres de familia que no marcha en la normalidad. Señoras y señores, este es el superdebate y les presento al mejor gol de Colombia, don Rafa Golinares. Bueno, muchas gracias, don Elkin Labó. Aquí seguimos, desde luego, en el superdebate. Y ahora sí, el debate. El debate lo vamos a presentar a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. La vida es un lujo. Un hotel 5 estrellas en la ciudad de Medellín. Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Es el lugar donde la variedad es característica, es ese lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Estamos con Corbin, la nueva era del vidrio. Líderes innovadores en cielos rasos con tecnología de punta. Info 448-0620. Corbin. Y por supuesto, a esta hora estamos con Global Sport, líder. Somos líderes en entretenimiento. Somos líderes, sí señor. Global Sport, líder en mercadeo, en activación de marcas, en patrocinios, mega eventos y de derechos de televisión. Contáctenos 444-6529 de Global Sport. Y ahora sí, don Gustavo Osorio, cuéntame la corbata que... Esta corbata es de Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Sí, señor. Covelo, qué hermosura. Covelo, estas corbatas, camisas Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Estamos en el Centro Comercial Los Pioneros, local 105. Bueno, y ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. El debate... A esta hora saludamos. Hoy el debate va a ser, bueno, el debate hoy va a ser, ¿cómo le digo yo, hombre? Que de las bandas. De quejas. Hoy es las quejas del debate. Va a estar, sí, porque es que esta semana fue una semana muy, ¿cómo le digo yo, hombre, Luciano? Muy dura. Esta semana fue, sí, tremenda para los dos equipos antioqueños. Primero, no, porque Osorio a no Nacional lo eliminan de la Copa Libertadores, sacan su técnico, empata hoy. El Medellín lo eliminan de la Copa Colombia con ayuda arbitral. Hoy el Medellín iba ganando el partido y le empatan el partido con un fuera de lugar enorme. Grande como un destino. Y entre otras cosas que pitó el señor Murillo, pero que... El juez de línea lo hizo equivocado. El señor Humberto Clavijo. Jamás se me olvidará ese nombre. Bueno, Humberto Clavijo. Pero yo sí, yo sé que Medellín no lo va a hacer, que Nacional no lo hacen, porque sabemos el respeto que ellos sienten. Pero a los señores del Tribunal de Penas, este señor Humberto Clavijo no puede volver a pitar en el fútbol colombiano, porque como diría un juez, es un peligro para la sociedad. Comisión señor, arbitral. Es un peligro
para la comunidad del fútbol. Señor Clavijo, que le clava la mano a Medellín cada vez que le da la gana, y Atlético Nacional no puede seguir pitando. Entonces, lo lógico era que Nacional y Medellín mandaran una carta diciendo, bueno, a tales árbitros, y este Clavijo, vamos a decirle que no nos lo vuelvan a colocar, o si no vamos a jugar el partido bajo protesta, que sería lo lógico. Pero como yo sé que don Raúl Giraldo no se va a poner en esas, el doctor Juan David Pérez no se va a poner a decir, vamos a parar este árbitro, pues nosotros sí vamos a seguir denunciando, porque ya estamos hasta aquí de esos arbitrajes tan acomodados, tendenciosos y amañosos como el de hoy. Señor Clavijo, va a poner a ver la jugada del partido hoy. Fuera el lugar más grande que el estadio Atanasio Girardot, pero él se quedó tranquilo y el árbitro pues se confía en su juez de línea, porque cree que es resorte del juez. Pero ya no más, ya no más. El señor Clavijo, no nos lo vuelvan a colocar ni para Nacional ni para Medellín, ni una cantidad de árbitros, porque ellos sí son un peligro, como diría un juez de la República, para la sociedad del fútbol. Señor Luciano, buenas noches. Y usted sí, pues la semana pasada le decía que usted venía apesadumbrado, hoy sí que ni hablar pues. Buenas noches para todas, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Ah, les pisaron los callos. Y ahora sí, el arbitraje es un desastre. El día que les pisaron los callos. Yo protesto eso cada 8 días. Y soy un paranoico. Soy un loco. Soy un hombre que se siente perseguido. Es que no solamente Clavijo, ni Murillo. Ni Murillo. Cuando yo hablo de los no cualquiera que imparten la justicia en el fútbol colombiano, me refiero a todos, porque muy poquitos se salvan. Pero yo soy un paranoico, quiero que le regalen cosas a Nacional. Ah, hoy se están protestando porque les pisaron los callos. Pero eso no es mi problema, ese no es mi problema. Ese es problema del Deportivo Independiente Medellín y su escuadrón rojo. A mí no me metan en ese bonche, porque entre otras cosas, yo no vi el partido para decir si es correcta o incorrecta la protesta que están fomentando. Gloria a Dios. Sí, porque entre otras cosas, hoy Osorio está feliz. Él está feliz. Eliminaron a Nacional de la Copa Libertadores. Y a ellos también lo eliminaron. Y a él que le importa que lo hayan eliminado la Copa Colombia, lo eliminaron de la Copa de Marte, de la Copa de Neptuno. Si Nacional cayó. Y eso es lo que a él le importa y lo llena de felicidad. Y lo tiene vibrante. Si vos lo decís. Si vos lo decís. Primero, antes de hablar de fútbol de Atlético Nacional, quiero mandarle un mensaje a la hinchada verde. Se están comportando como los peores hinchitas del mundo. Se están comportando como algo que quieren acabar, como que están hartos con Nacional y lo quieren acabar. Que los señores periodistas lo quieran acabar en contubernio con los enemigos que tiene Nacional en el fútbol, vaya y venga. Pero que la misma hinchada lo quiera acabar. Eso va y viene por las tales redes sociales. Va y viene. El último problema, Alexis Enríquez tirado en la calle de la perra que tenía. Y Dairo Moreno obligaba a sostenerlo. Eso va y viene. Ese es el cuenterío más horrible del mundo. Y porque el señor Almirón no fue campeón de la Copa Libertadores de América, hay que echarlo. Y no lo apoyamos. Y no lo respaldamos. Señores hinchas del Nacional, están aburridos con el equipo, que no le dejan la vida en paz. Y es que Nacional está embargado. Oiga, parece que el Tuluá se hubiera convertido en la ley Clinton, que Nacional no puede comprar, ni puede vender un cigarrillo, ni puede comprar un rollo de papel higiénico sin el permiso de Nacho Martán y el Cortuluá. E inundan las redes sociales. Y hacen eco de todo eso. Sería bueno que mañana mismo, y es una sugerencia muy fraterna y muy humilde, que yo le hago a la directiva Atlético Nacional, saque un comunicado clarificando todo. La indisciplina de los muchachos, el problema de los embargos, porque la ley Clinton, en Tejas de Cortuluá, ya le priva a Nacional comprar o vender. No puede ni comprar y vender. Si va a comprar un rollo de papel higiénico, permiso, doctor Martán. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Sería bueno que ese comunicado se sacara mañana
para dejar claro todos los rumores que circulan en torno al Atlético Nacional, porque lo vamos a acabar. Señores hinchas, lo vamos a acabar. Nosotros mismos, tirándonos en nuestra mamá deportiva, en nuestra madre deportiva. Nosotros mismos convertidos en el peor látigo contra Atlético Nacional. Nosotros mismos. Porque un hincha no puede decir yo apoyo y respaldo y que lo echen y hacemos plantón y la prensa deportiva. Sí, vamos todos a la plaza de Berrío a hacer un plantón para que echen al Mirón. Y la directiva va y lo echa. Estamos acabando con el equipo en forma grande. Yo no, a mí no me importa mucho lo que pasó hoy en Montería, que lo vi. Sí. Que lo vi. Lo transmitió. A mí lo que me interesa es el futuro de Atlético Nacional. ¿Hacia dónde va Atlético Nacional, convertido hoy en un mar de rumores de donde todo el mundo opina y todo el mundo mete la mano? Me alegra mucho, porque a ustedes les consta que ha sido un sueño mío de toda la vida. Sí, señor. Que haya nombrado a Hernán Darío Herrera técnico de Atlético Nacional. ¿Cómo le fue hoy a Hernán? Y espero que le quiten la palabra E. Eso de técnico E. Encargado. Espero que le quiten la palabra E. Y le den mínimo un año a Hernán Darío Herrera. Pues hombre, dentro de lo que tiene Nacional, creo que Hernán saca el partido. Porque es un equipo que no mete goles. Que no mete goles. Y trabaja. Y trae un crack del Huila. El partido quedó 1-1, ¿cierto? Sí, claro. Pero Nacional hizo los dos goles. Y trae un crack del Huila que mete los goles en su propia portería y no en la puerta contraria. Es muy difícil así. Es muy difícil así. Bueno. Pero espero que Hernán, que están cumpliendo mi sueño, y entre otras cosas a Hernancito le quiero recordar que él llegó a Nacional por campaña mía. Y no le estoy pidiendo que me dé declaraciones cada media hora. Ni lo voy a llamar cada rato, a quítate el sueño, y si no me pasas, sos un desgraciado. No, no, solamente quiero recordar cositas. Dele la palabra a Osorio para que exprese su felicidad, porque no le importa que haya perdido Medellín, le importa es que Nacional hoy está eliminado de la Copa Libertadores de América y embargado por la ley Clinton, por el Tuluá. Bueno, una capite, al señor Almirón no lo echan por no haberse ganado la Copa Libertadores de América. Lo echan porque es un técnico perdedor. En diciembre, claro, esto es harina de otro costal, pero en diciembre jugó la final de Copa Libertadores y quedó subcampeón. La perdió con su equipo, el Lanús. Al mes y medio de dirigir en Argentina, viene a dirigir a Colombia. Y al mes y medio tiene la final con el equipo de Millonarios en la Superliga eliminado. A los 6 meses tiene la final del fútbol colombiano con el Tolima y queda eliminado. Subcampeón. Y después, al mes y medio, tiene no la final, la segunda fase de la Copa Libertadores, lo sacan en segunda fase y la pierde. Ahora, lo más tétrico de Almirón es que el partido con Millonarios en la Superliga, el partido con el Tolima de la Liga y la eliminación de la segunda fase de Copa Libertadores, todo de local. O sea, entonces, ¿qué quiere que los hinchas? ¿Qué quiere que hagan los hinchas? Los hinchas no lo quieren, hermano. Técnico perdedor. 4 finales en cuestión de 7 meses. Se tiene que ir. Bueno, eso no aguanta, no resiste. Para entonces, que ganara Osorio, lo entonces, esperamos un año. No, no, no. Los para que Osorio ganara, sí, lo esperamos un año. No, pero no perdió. Después que ustedes también lo querían echar. Pero ¿cuántas finales perdió Osorio? Pero es que este tipo un año en 7 meses... Pero bueno, meses, ya lo de echaron. Local, dejó no cachetear a Nacional en su propia casa. Eso, entonces, eso no. Es lo que yo les digo. Don Gustavo Osorio, no, buenas noches, bienvenido. A ustedes lo sacaron de la Copa esta semana, su equipo iba ganando hoy y le empataron el partido ya en los estertores del juego. Sí, Rafa, le doy gracias a Dios por todo y lo primero que tengo que decir es que el señor González Sequea no sabía yo que ya adivinaba el pensamiento, porque él ya sabe lo que yo voy a decir. ¿Sí? Él ya lucubró y ya dijo a los televidentes lo que yo iba a decir. Entonces no tiene nada que decir. Resulta que, mire, primero, al señor Almirón lo sacaron por los malos resultados, porque a los técnicos lo sacan por los resultados. Pues Herrera, porque la Copa Colombia. Porque una cosa, mire, el señor Zambrano tiene jugando bien por momentos a Independiente Medellín. ¿Y por qué no lo echan si lo acaban de eliminar? Bien por ráfagas.
Pero, ¿y por qué no lo echan si lo acaban de eliminar? ¿Por qué no piden esa cabeza? Por una cosa así es chiquitica. Bueno. Que no es lo mismo que a uno lo eliminen de la Copa Colombia, que lo eliminen de la Copa Libertadores. No es lo mismo. Es que no es lo mismo. Entonces estás feliz porque te eliminaron segundo, la Copa Colombia. Y segundo, el señor Almirón trabajó 7 meses con Nacional. El señor Octavio Zambrano lleva 2 meses. Lleva 2 meses apenas el señor Octavio Zambrano. Entonces, al señor Octavio Zambrano, seguramente le van a dar mínimo estos 6 meses. Hay que darle mínimo estos 6 meses. Claro. Lo mismo que te han quedado Almirón. Porque a un técnico, no, porque el señor Almirón llevaba 7. El señor lleva 2 meses apenas. Entonces a un técnico no se le puede sacar a los 2 meses sin dejarlo trabajar, sin dejarlo que ponga su impronta. Es que es increíble. Bueno, pero igual. Bueno. El problema es de Nacional y, bueno, de ustedes. Bueno, y vos hablaste mucho, te fuiste por las ramas, y resulta que no dijiste cuál es el quid del asunto en Nacional. La indisciplina. ¿Ah? Eso dicen ustedes, los periodistas. Dicen ustedes que andás de taberna en taberna y de cantina en cantina averiguando quién toma trago. Eso dicen ustedes. Como a mí no me consta ya, nada, yo no puedo acusar a nadie. Sin tener pruebas, yo no acuso a nadie. Debiste haber averiguado. Sí, por las redes sociales. ¿Por qué no viajó Enríquez a Montería? ¿Por qué no viajó el señor Dairo Moreno a Montería? Porque estaban borrachos, según ustedes. No, según ustedes. No, claro. Es que son, la gente es condenada sin siquiera escucharla. Eso está al Nadie tanto. Le ha preguntado está, a Enríquez por está, qué no viajaste. Bueno, listo, ese no es mi problema. Voy a hablar del Medellín para no que no te metas más no en mi intervención. Voy a hablar del Medellín. Medellín hoy jugó aceptable frente a Once Caldas. Es más, por momentos Medellín lo pasó por encima a Once Caldas. Pero resulta que en el segundo tiempo el técnico se equivocó porque el primer cambio no era sacar a Castro. Cuando salió Castro de la cancha, no volvió a llegar Independiente Medellín al área de Once Caldas. Así que se equivocó el técnico Octavio Zambrano, metiendo a Anchico por Castro. Y después, para corregir la equivocación, mete a Parra por Barbosa. Y luego otro cambio de otro volante. No le ha encontrado la vuelta el señor Zambrano a el mediocampo Independiente Medellín. Porque Luna fue flor de un día. Hizo un buen partido frente a Millonarios y después desapareció. Ya no marca, ya no anticipa. No sé a qué está dedicado el señor Luna. Sinceramente no sé a qué está dedicado el señor Luna. ¿Y ya averiguaste o no? Pero no se ya le da las cosas. ¿A qué no, está Rafa, dedicado yo, Luna? Yo escuché al señor 7 minutos 50 que lo cronometré. Yo llevo 2 minutos y ya me quiere cortar. Bueno, córteme, pero esto es equidad. Y yo a los televidentes les digo, la equidad no existe acá. Porque la equidad es líder. La equidad, sí, la equidad es líder del campeonato. Pero resulta que aquí en este programa no hay equidad. Escuché al señor 7 minutos y 50 segundos quejándose. Y yo quería preguntarle qué era, oiga, si es Wilita, Tuluacito, qué es Jaguares, que hoy tampoco le encontró la vuelta. Pero, oiga, pero hablando de Independiente Medellín, yo sí quiero que los directivos... Le quiero recordar a usted que llevo hace rato diciéndole, ¿por qué no habla de Medellín? ¿Por qué habla porque de Medellín? Porque usted está preocupado. Porque aquí hay un problema muy grave. El señor solamente le gusta intervenir cuando yo estoy hablando. El señor González. Entonces, señor director, debe decirle al señor González que no interfiera cuando yo estoy hablando. Porque cuando yo estoy hablando, no le voy a dar amarilla para González y no me habla. Me deje terminar, Osorio. A ver, sí, termina. Porque jamás le voy a dar interpelación a mí, señor. No me da interpelación porque no se la voy a dar. Entonces, en Independiente Medellín hay equivocaciones del técnico. El técnico a veces ni siquiera se descuaderna, es una marmota ahí. No, también hay que llamar la atención, hay que corregir y hay que hasta meterse con los árbitros si toca, señor Zambrano. Porque aquí a Medellín hoy lo atracaron.
lo atracaron en el estadio Atanasio Girardot. Lo digo yo, señor Humberto Clavijo, no también puede ser más juez de línea, y en Manizales también le metieron la mano, pero lo le doy si es un atraco a mano armada, porque jamás había visto lo que hace que miro fútbol en el Atanasio Girardot, un fuera de lugar tan grande, estaba adelantado 5 metros, y si 5 metros no lo ve el señor juez de línea, que vaya para la óptica Santa Laura, porque está llevado el berraco. Bueno, así de sencillo. En la mesa de la polémica del debate, seguimos. Saludamos a don Augusto Veloso, hola, cirujano del comentario. ¿Qué tiene que decir? Porque lamentablemente este programa, como dije al comienzo, Nacional. Es el programa de los lamentos. Parece que estuviéramos en Jerusalén, en Israel, en el muro de los lamentos, de lado y lado. Indudablemente, Rafa, compañeros televidentes, que tiene que ver en primera instancia lo de Almirón, ¿no? Y hay unas diferencias entre Almirón, la salida de Almirón y la salida de Lillo, por ejemplo. Cuando Lillo salió hace 7 meses, los directivos lo respaldaron, lamentaron la ida de Lillo, y los jugadores también lo respaldaron. Yo me acuerdo manifestaciones de Enrique, de Magnelli, Torres y demás. Hoy ante la salida hace 2 días ante la salida de Almirón, los jugadores no lo respaldaron. Y los directivos simplemente le dijeron chao, profesor Almirón, gracias por los favores recibidos, que le vaya bien en su futuro. No hubo respaldo, con Lillo sí, con Almirón no. Pero uno tiene que reconocer que en este año que lleva Nacional experimentando con técnicos extranjeros no se ha logrado nada, ¿no? A diferencia de 5 años atrás con Osorio y con Rueda, que se consiguieron alrededor de 11 o 12 títulos y fue un éxito total el tener técnicos colombianos. Ha dicho el presidente en la rueda de prensa, yo me voy a inclinar posiblemente por técnico colombiano, aunque ha recibido ya 117 hojas de vida, el presidente, entre ellas sobresale un técnico portugués que parece se inclinarían por él, fue técnico de la selección. Pedro de Portugal. Augusto, no se llama Augusto. Pedro Felicio, ¿no? Se llama Augusto Suárez. Augusto Pedro Ignacio Augusto. Suárez, fue técnico de la selección de Portugal. A usted no le gusta que lo. A usted, señor Osorio, como no le gusta. No, pero que lo interpelen. Pura especulación. Fue técnico de 17 equipos y hoy es manager del Sporting de Portugal. Y ha dicho Alexis Hernández una cosa, dice, yo quisiera como técnico de Nacional a Juan Pablo Ángel. Eso sí, lo ha manifestado Enríquez en la última intervención cuando le dijeron sobre su disciplina. Sobre la disciplina ha dicho Enríquez, quiero que me muestren el video donde yo estoy con Dairo tirado en la perra, pues, en una discoteca de Medellín. Yo quiero que me muestren ese video y hasta el momento no ha salido ese video. De todas maneras, el presidente se lavó las manos diciendo, mientras investigamos no vayan a la ciudad de Montería. Bueno, lo otro, indudablemente, lo de las denuncias, se habla de que hay jugadores o exjugadores de Nacional que fueron liquidados en su porcentaje al ser vendidos internacionalmente en ese 15%, fueron liquidados mal. Hoy se está hablando de Orlando Berrío, se está hablando de Marlon Moreno, del jugador Uribe, que inclusive se dice que la FIFA ya le otorgó el aval y el beneplácito para que cobre esos 5 millones de dólares el Cortuluá. Sí, pero Nacional también tiene unas reposiciones, que llama así, Rafa, para que sigan analizando el tema. Un recurso de reposición. Eso en torno al Atlético Nacional. Bueno, sobre Medellín. Yo no estoy diciendo que Hubert Boder compró árbitros o que los directivos del alcalde de Manizales compraron árbitros, pero los 3 partidos contra Medellín fue algo absoluto, un robo completo. Están eliminados. Aquí, de local, un golazo de Cano que no lo entiende nadie. ¿Cómo lo anuló? ¿Por qué lo anuló? No hay entendimiento. Van en la cartica. De visitante, el penalti contra Cano que no fue pitado bien claro y lo de hoy lo del fuera de lugar impresionante. La culpa no es de Boder, la culpa no es de los directivos. Además fueron 3 árbitros diferentes, Rafa Gol, pero que fue beneficiado Caldas y que fue realmente damnificado Independiente de Medellín, increíble en estos 3 partidos. Mande la cartica Veloso y verá que le va muy bien. No, usted no tiene lugares comunes. Hago este anexo. Lo raro es que Alonso Caldas le estén ayudando a partir del momento en que Jaime Pineda, que era el máximo accionista, pasó a la federación. Qué tan raro, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué tan raro? Bueno, ¿termina, cirujano? ¿Ya terminó? Sí, señor. Ok, vamos entonces a darle el turno a Juan Diego Arroyave. A ver, Juan Diego, usted desde su óptica, ¿cómo la ve? Muy buena noche, Rafa Gol, para usted, para todos los televidentes. Bueno, hay muchas cosas y creo que hay que hacer una claridad en algo, porque me dedico a averiguar. Y el tema de Almirón, según leía para allá en un magazine argentino,
él no lo echaron de Nacional, él renunció. Y según él decir, es por el manejo, el difícil manejo del entorno del equipo verde. Y le encuentro asidero, ¿por qué? Porque el presidente manifiesta que no tienen plan A y plan B. Cuando uno va a dirimir del cargo un técnico, un funcionario, un elemento, usted me imagino que como buen funcionario debe tener un plan B, un plan C, para usted sustituir la persona que está sacando de su cargo. Entonces, de ahí nace esa duda de por qué la salida de Almirón, y en esta es la hora que no se sabe a quién puede llegar a la dirección técnica del Jugador Atlético Nacional, entregada a Hernán Darío Herrera. Se espera, lo que se espera es que Hernán Darío de pronto haga un buen trabajo, que le salgan los resultados, que se le dé que el equipo logre compactarse y ser un equipo fuerte, y que hombre logre lo que no pudo lograr Almirón. Le queda la Copa Águila, le queda el torneo colombiano, y esperemos que pues el técnico Hernán Darío Herrera, que es de la entraña nacionalista, que pueda pues siempre entregar esa satisfacción a los hinchas, que está clausurada hace rato por el tema después de que salió el técnico Reinaldo Rueda. Eso por el lado de Atlético Nacional, y que esperamos pues después de esta inconveniente del técnico se solucione para buen beneficio de un equipo que es considerado de los grandes de Sudamérica a nivel mundial. Bueno, esperamos que el Medellín logre componer su tema en el aspecto táctico. Lo dijo el técnico Zambrano ahora en la rueda de prensa, que él le pidió paciencia a la gente, al hincha, que él está trabajando para ello. Es muy difícil usted, cuando no tiene el esquema defensivo sólido constituido, poder tener un bloque ofensivo claro y que sea finalizador. Mire que Medellín llega, elabora bien, tiene fútbol ofensivo, pero en defensa, en recuperación, tiene muchos problemas. No ha podido consolidar ese tema de los centrales, los laterales son de altas y bajas, Luis Luna a veces sí, a veces no, el uruguayo a veces sí, a veces no. Entonces, con ese nivel y ese rendimiento de esos jugadores, es muy complejo que el técnico logre consolidar un esquema táctico fuerte que le pueda dar al equipo esa satisfacción a todos los hinchas. Así que esperamos que esta semana todo se dé un feliz término en el tema de Nacional y en el tema de Independiente Medellín, que logre consolidar su esquema. Almirón no renunció. Bueno, ahora le damos el turno a nuestro invitado, al uruguayo Andrés El Charrúa, Andrés Cuello Núñez. Usted que es una persona neutral. Muy neutral. Entonces, hoy estuvo narrando, hoy narró el partido de Nacional frente a Jaguares, lo comentó Luciano, ahora por el Facebook Live. Pero ya esta semana vamos a votar con otras cosas para que la gente esté pendiente, les vamos a comentar. Porque seguimos a tres bandas. Señor Andrés Cuello Núñez, bienvenido. ¿Y usted cómo ve este muro de los lamentos? Bueno, alguien trajo un pañuelo porque la verdad están todos llorando ahí, impresentables ya. La verdad, ¿qué quieren que le diga? Almirón, bien echado. Luciano. Ha echado, ojo. Bien echado. Echado, lo que no dijo Arroyave. Echado. No va a decir. Para mí no lo echaron. No va a decir Arroyave. Pero lo están diciendo los que saben que lo echaron. Pero conociendo a los argentinos, jamás van a decir que los echaron. Jamás van a decir que los echaron. Almirón lo echaron, hermano. Perdóname, Cuello. Si a usted van a echar, o van a echar un técnico de Uruguay, o lo van a echar de Argentina, no hay un plan B siempre. No hay un plan B siempre. No, lo echaron, técnico perdedor, no ganó nada Almirón. Perdedor. Por más que te duela, Luciano, Almirón no ganó nada en Nacional. ¿Es tu opinión? Nada Nacional. ¿Es tu opinión? Nada. Yo nada. Te lo voy a refutar. Nada. Y Zambrano ha ganado mucho en su historial deportivo. No, pero pues, tiene poco y nada. Tiene poco y nada. ¿De qué estamos hablando? Con respecto al partido de Jaguares, 3-0 en la última vez en el 2016, en el 2017 3-1 a favor de Nacional y 1-0. O sea,
La gente de Jaguares no puede creer que empataron 1-1. El partido fue totalmente cambiante y Nacional tenía que haber goleado. Tenía que haber goleado. Lo ya me van a tomar, usted, papito, ya me bien, van a tomar felicito, el pelo del resultado González moral no y no sé cuánta cosa gracias, más. Gracias, Rosario, le pido favor, que también le dé mani de la María. La verdad, tienes todo para no, pues le sacó María, le tengo que caer roja y los tengo que echar a los dos. A ver, termine. Tenía todo para golear Nacional y desaprovechó las chances que tuvo. La gran figura del partido esta noche fue el arquero Mosquera de Jaguares. Si no, el partido terminaba fácil 4-1 para la Nacional. La figura fue Mosquera. Y resalto la entrega de principio a fin de Aguilar en Nacional. Realmente fue un león en la cancha. Del otro lado de la moneda del Medellín, hoy escuché a Giraldo, que Velosa no le gusta que le diga don Giraldo, Raúl, sino Giraldo. Don Raúl, claro. No le debo nada a don Raúl, no, no, así que le puedo decir deber, Giraldo no deber. Tranquilamente. No. Y además no le estoy faltando respeto, estoy utilizando dígale su apellido. Dígale a Raulito como Giraldo, Velosa. El señor Giraldo dijo eso, de que viene un jugador argentino a filas de Independiente de Medellín. Bueno, yo sinceramente, si usted quiere, amigo oyente, amigo televidente, que le mienta y que le diga es un gran jugador, me levanto y me voy. Porque en Nacional de Uruguay no hizo nada. Y era suplente. No, es que no y es si relaté, es otro, es otro. Y si relaté ey, es un otro. Gol. No, es Alejandro no, es Barbaro. Otro. No, es otro, es otro. Es Alejandro Barbaro. Si relaté un gol de él en Nacional de Uruguay fue mucho. Así que los hinchas de Medellín no se dejen mentir. No, parece que no es no Bárbaro. No se dejen mentir. Ah. Es otro Bárbaro. Ah. Bárbaro, Bárbaro. Alejandro Bárbaro. Jugó en Banfield en Argentina, jugó en Banfield en Argentina o coincidencia con Luchetti y con Oir, el de Atlético Tucumán, que el otro día dejó Nacional afuera. Y jugó con Tagliafico, que ahora está en el exterior y es un gran lateral izquierdo. Pero fue lo mejor que hizo, fue en Banfield. En Nacional de Uruguay no hizo nada. Pero Charrúa, para que te quedes tranquilo, saliendo del estadio nos dijeron que no era el tal Alejandro Bárbaro o Bárbaro. No es que me quede tranquilo, pero simplemente no lo anunció quiero que el dueño la conciencia tranquila. Pues. No, no, no. Sin decirlo, no, sí, no, ¿cómo así? No, 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 que le di el nombre y él no dijo, no confirmó. Ven, espera un momento, voy a esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia, TV en grande. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta, no realices tus apuestas en talonarios manuales, cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. La nueva brocha Goya con sistema monobloc me cansa menos, ahorro más y gasto la medida exacta de pintura. Si no pintas con Goya, pues le queda macheteado. Como decimos en el gremio, ahí están pintados. Goya, la aplicación perfecta. Celebra la vida. La Ciudad Señorial te invita a celebrar del 1 al 9 de septiembre su tradicional Semana de la Cultura y Fiesta del Carriel 2018 en Envigado Celebra la Vida. Podrás disfrutar de música, cine, teatro, gastronomía y muchas más actividades que exaltarán la herencia cultural de nuestro municipio. Consulta toda la programación en www.envigado.gov.co. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. En las fiestas del Carriel. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. De G-Tools. Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas G-Tools. Una herramienta de calidad. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. TV en grande. Rafa Gol, 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 Gol. Proseguimos en el Superdebate. Hoy, al final del juego Medellín 2, Once Caldas 2, le entregamos los premios a la figura del partido. Elegimos a Germán Ezequiel Cano. Así habló al final del juego
con Don Elkin, la voz. Figura de la cancha, Fusión Tienda para el matador Germán Ezequiel Cano. Sigue anotando goles con Independiente Medellín. Señor, felicitaciones, dos goles más, pero queda con el sabor agridulce por el empate. Sí, sí, la verdad que no está alcanzando como lo venimos haciendo. Tenemos que seguir trabajando, sabemos que tenemos el sabor amargo, pero nada, hay que seguir y seguir mejorando, hay que trabajar. En Fusión Tienda usted consigue los mejores tenis, zapatos del mundo, todo a crédito sin cuota inicial. Si no le da la talla, en el Centro Comercial Unicentro los puede cambiar. ¿Están bonitos? Están bonitos, listo. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Oiga, Germán, ese penal que cobró, que más de uno ya iba a llamar a la cardiovascular, la forma como cobró. Lo cobré así porque Cuadrado ya me conoce, sabe dónde pateo los penales. Entonces, de una manera mejor de poder patear el penal era esa. Así que bueno, por suerte pudo entrar. Con suspenso, pero entró. Vuelven los Sex Underwear, los mejores boxers del mundo, porque hay que jugar cómodo en la cancha, ¿o no? Así es, hay que jugar siempre de la misma manera y aún más, seguir fortaleciendo al equipo. Y bueno, con estos boxers mejor. Claro, Bolillo decía que para él los blancos son muy ensuciadores, para usted no seguramente. Oiga, esa jugada al final del Caldas, muy bueno que el jugador de fútbol se centre más en el juego, pero es que hace esta piedra, hombre, que el árbitro le meta la mano al partido. Sí, nada, hay que cerrar el resultado, es así, sabemos que en cualquier mínimo error el equipo puede cometerlo, entonces nada, hay que seguir trabajando y mirar para adelante y pensar en lo que viene. Grabados Artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega el trofeo, siga guardando el trofeo, señor. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Muy bien. El beso de la modelo, 3, 2, 1, ya. Señor, que Dios lo bendiga. Listo, muchas gracias, muy amable. Él es Germán Ezequiel Cano, este es el Super Debate. Y estoy aquí. ¿Usted cómo se llama? Luisa. ¿Y el apellido? Garzón Cadavid. ¿Y el otro? Ah, ¿Luisa qué? Garzón Cadavid. Él le cambió allá a Rafa Gol. Rafa cambió. ¡Rafa Gol! Germán Ezequiel, nuevamente la figura del Deportivo Independiente Medellín. Lo que demuestra que Medellín es Cano dependiente. Es cierto, Cano es el hombre que siempre hace goles, por eso le vamos a quitar el invicto a la Equidad en Bogotá el próximo jueves, porque Cano hace goles. Se está montando una infraestructura en Medellín, un modelo de juego, pero hay jugadores que están fallando como los recuperadores. Qué bien, Germán Ezequiel Cano, que se mueve en todos los puestos del frente de ataque del equipo rojo. Zambrano no quiere que uno lo diga, pero se nota que no está Didier Moreno. Al final del juego, los hinchas de Independiente Medellín hablaron sobre el empate 2-2 con Once Caldas. Los hinchas de corazón con Don Elkin, la voz. Saludar al hincha de corazón del Deportivo Independiente Medellín, ese hincha que siempre gana los partidos. ¿Qué piensa del empate Medellín 2 Caldas 2, donde el auxiliar de Occidental se comió un fuera de lugar enorme? ¿Usted qué dice? Eso no es disculpa lo del fuera de lugar. A muchos jugadores del Medellín hay que inyectarles sangre. Hay que ir a la Cruz Roja a ver si hay sangre para muchos jugadores de Medellín. ¿Usted qué dice? No, definitivamente Cano está solo. Necesita un creativo y que le filtren, porque él solo no puede. Que la saca y la mete también. No, tampoco. Hay que meterle más huevitos, cosas en las que mamá les dio. ¿Usted qué dice, hombre? De 5 partidos, 4 perdidos, un empate. Esto es increíble. Zambrano debería renunciar. No es el técnico para Medellín. Se está equivocando en todas las tácticas. Mal manejo. Y los jugadores cada vez más para abajo. ¿Usted qué dice, amiguito? No, se podrá ganar la próxima. El técnico no tuvo unas buenas decisiones en los cambios, pero bueno, es el técnico. Que Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas, hombre? Sebastián. ¿Cómo llama su papá? Alejandro. Don Alejandro, ¿cómo me le va? Muy bien, Elkin, pues no, el equipo hay que apoyarlo, lo hemos querido siempre en muchas situaciones peores y siempre estamos de corazón con él. De corazón, ¿usted qué dice, amigo? No, con estos árbitros así acaban el fútbol colombiano, eso es un robo, ¿cómo es que se valida eso? Fuera de lugar enorme. ¿Usted qué dice, Pinocho? Buenas noches, 15.000 aficionados que venimos acá. No, es que a usted le dice Pinocho, ¿cierto? Sí, 15.000 aficionados que venimos acá. Un técnico que dice que transformación. Hay que transformar esos directivos que acaban con el equipo, que se vayan a vender plátanos y frijoles a yucas a la minorista, al euro. No saben de fútbol. A ver, hombre, ¿usted qué dice, señor? No, un partido muy bueno, pero Medellín le dio miedo ganar. Medellín, con los cambios, se dedicó a defender un resultado que a la postre se veía que Once Caldas lo iba a empatar. ¿Qué dice el hijo? Oiga, son igualitos ustedes dos. Opinión del partido.
Medellín jugó muy regular. Sí. ¿Le parece? Sí. Lo que pasa es que seguimos de caballito del Once Caldas. Hoy quedamos blanco-blancos, pero rojos-rojos de la putería, hermano. ¿Usted qué dice, señor? No, técnico muy miedoso. ¿Cómo le ocurre sacar a Castro y a Caicedo? No, no podemos seguir así con ese técnico y el árbitro atora robándonos. A ver, señor, ¿usted qué dice? Anchico ya no está para jugar. Anchico no sabe. Venga, amigo. Dice, va, Medellín siempre se caracteriza por tener un volante 5 mixto, Choronta, Daniel Torres, y en este momento la partida de Didier se ve el hueco, la verdad, en la mitad, y necesitamos un volante que venga y se monte la camiseta para que acompañe a Ricaute y surta a Cano y pueda... Hablas bien de fútbol, hombre. Excelente, que tenga... Te felicito. A ver, hombre, la pareja del 2018, opinión del partido. No, es el segundo tiempo, mal. Y en mitad de cancha no están haciendo nada, ¿no? ¿Y usted qué dice? No, yo soy hincha de otro equipo, yo la acompaño a ella porque es mi pareja. Dele un besito, pues, dele un besito. Uy, señoras y señores, voy a terminar con estos hinchas de corazón. Venga, joven salsero, venga, yo los saludo por aquí. ¿Usted qué piensa de lo que pasó? No, un partido perverso, malo en la mitad de la cancha. Y el árbitro tampoco vio eso fuera de lugar, que cualquiera lo vio. ¿Usted qué piensa? No, el VAR en Colombia lo van a poner. Ojalá lo ponga, porque es que ni capacitan los árbitros, son mediocres, dañan el espectáculo. Y a Medellín le toca luchar contra todo el mundo, pero bueno, señores árbitros, gracias por ser... Los que son ganadores son estos, mis amigos, los hinchas de corazón del Medallo. Un aplauso para ustedes, señores. Rafa, gol, gol, gol. Bueno, por los hinchas de corazón de Independiente Medellín, hacemos esta pausa y ya estamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, donde usted encuentra las mejores marcas, solo originales, todo a crédito, sin cuota inicial. Este Converse para las niñas, para que luzcan bien bellas. Y este Converse con el color preferido. Y esta combinación de colores de Converse para usar corbata, por ejemplo. Converse clásico para lucir joven. Fusión Tienda, el mundo en tus pies. Fusión Tienda, tenis de las mejores marcas. Bueno, a esta hora estamos con Unifrenos en la 70 con San Juan. ¿Usted es cirujano? ¿Dónde es que lleva el carro para hacerle la... Allí, definitivamente, para llevar un Optra espectacular, tiene que ser allí con toda seguridad y calidad. En toda la San Juan con la 70, Unifrenos. Sí, porque ahí tenemos servicio de mantenimiento, amortiguadores, frenos. ¿En dónde? En Unifreno, en San Juan con la 70. Ya estamos con Corby, la nueva era del vidrio. Lo último en cielo raso en PVC con tecnología de punta. Cielo rasos en PVC. Llámenos 448-0620 de Corby. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. ¡Le metió! ¡Le metió! ¡Golazo! Óptica Santa Laura. Tu visión es nuestra misión. Soy digital. Soy digital, impresión digital en gran formato, corte láser, avisos en acrílico, decoración de locales comerciales, sublimación, decoración vehicular. Soy digital, 444-7071. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta, no realices tus apuestas en talonarios manuales, cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. ¡Rafa, gol, gol, gol! En el Superdebate proseguimos y ya tenemos los resultados de la jornada en la tabla de posiciones. ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia?
todos los datos. Los presentamos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Linares. Presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 7 del campeonato colombiano. Poco público en los estadios del país. La principal estuvo en Medellín con 15.384 espectadores. La segunda en Bogotá, 11.376. Y la tercera en Cali con 7.504 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero Medellín, 107.800. Segundo en Bogotá con 84.166 espectadores. Según tercera Cali, 60.655. El equipo de más asistencia nacional, 66.075 espectadores. Los resultados de la fecha 7, Chico 0, Equidad 1, Huila 2, Itagüí Leones 3, Millonarios 1, Río Negro Águilas 1, Envigado 1, Tolima 3, Petrolera 2, América 2. Los otros resultados, Pasto 1, Santa Fe 1, Bucaramanga 2, Patriotas 1, Medellín 2, Once Caldas 2, Jaguares 1, Nacional 1, Cali 1, Junior 0. La tabla quedó así. Primero Equidad 21, segundo Once Caldas 17, tercero Tolima 16, cuarto Junior 13, quinto Nacional 12, sexto Río Negro Águilas 12, séptimo Cali 12, octavo Medellín 11, noveno para Millonarios 10, 10 para Petrolera con 10. La casilla 11, Santa Fe 8, 12 Bucaramanga 8, 13 Patriotas 6, 14 América 6, 15 Jaguares 6, 16 Chico 5, 17 Pasto 5, 18 Itagüí Leones 4, penúltimo Envigado 3 y el último Huila con 2. Y la próxima fecha se jugará así: Itagüí Leones contra Chico, Tolima frente a Huila, Petrolera de Medellín Millonarios, Patriotas frente a Pasto, América será rival de Jaguares y los partidos Santa Fe contra Envigado, Nacional frente a Bucaramanga, próximo miércoles a las 8 de la noche, señal cerrada de televisión para el país, Once Caldas contra Cali, Junior frente a Río Negro Águilas, y el jueves Equidad contra Medellín a las 8 de la noche, señal cerrada de televisión para el país. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien, Carlos Alberto Arbeláez, estén pendientes de lunes a viernes este debate, 12 del día, 3 de la tarde en los 10:20 de la AM y a través de todas las redes sociales, especialmente con la red Rafa Gol al aire, que la pueden descargar. Conclusiones del Medellín, señor Luciano. Hombre, es lamentable, lo vengo diciendo hace 80 años, pero no me paran bolas. Es lamentable que los árbitros estén por encima de los artistas del fútbol, que son los jugadores. Claro, porque acá no puede pasar de agache el señor Murillo, porque el que se equivocó flagrantemente no levantando la bandera fue señor Humberto Clavijo, pero el árbitro lo pudo haber desautorizado, el señor Gustavo Murillo, para que lo sepa el país. Y Boer dice, bueno, pero veamos primero la acción de penalti en favor de Medellín, le pegó, fue en el pecho al jugador, no pegó en el pecho, luego en el antebrazo, el jugador tenía el antebrazo alzado. Pero bueno, solamente los hierros arbitrales, los que están atacando Independiente Medellín, hay que analizar el tema defensivo, trabajar mucho en ese aspecto, porque ¿qué problemas tiene Medellín en ese sentido? Una pregunta rápidamente, ¿cuántos años tiene Cano jugando en el fútbol de Colombia, muchachos? Unos 7 años más o menos. 7 años, o sea que puede ser citado por la selección de Colombia. Están pidiendo algunos hinchas la nacionalización del jugador. Bueno, no se ha nacionalizado. En Argentina no va a jugar nunca. Te lo digo, Cano, vos sabés mejor que nadie, no vas a jugar en Argentina. Sí. Entonces, sería una linda oportunidad para que jugara por Colombia. Bueno, al final... Bueno, de acuerdo a todo el mundo. Bueno, si Racing ya ofertó... Ya, espera un momentico, señor. Racing ya ofertó. Señor Velosa, por favor, mire, la pregunta de Rafa Gol pensando en grande es, ¿qué jugadores de la zona de Urabá? Diga, dos jugadores de la zona de Urabá, son muchos. La respuesta la tiene nada más ni nada menos que el doctor Juan Camilo Restrepo, de Aura. Doctor Juan Camilo, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Te habla Juan Camilo Restrepo, presidente de Aura. La respuesta es, en primer lugar, Luis Carlos Perea, John Jairo Trelles, Carlos Castro, Germán El Carepa Gaviria, pasando por Amaranto Perea, terminando por Juan Guillermo Cuadrado y un cien número de jugadores que hoy están en el profesionalismo. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. Ahí está, qué gran cantidad de jugadores que nacieron en el Urabá antioqueño. Don Camilo Zúñiga, también muchos que hicieron parte y hacen parte del fútbol profesional colombiano. ¿Cómo va Augura? Augura va muy bien, de la mano de un gran proyecto y un hijo que se conoce como la presencia de la Liga Antioqueña de Fútbol en nuestra subregión de Urabá. Llevamos más de 3 años donde más de 3.500 niños jóvenes practican el deporte del fútbol de manera organizada, de manera institucional, y estamos con una gran cantera que le va a servir al fútbol profesional colombiano
más temprano que tarde. Qué maravilla, que es cierto que usted cada que se levanta se come un bananito y por eso mantiene con tan buena energía. Con mucho potasio, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de seguir trabajando por el fútbol, por el deporte y por la región de Urabá. Señor, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, igualmente, señor. Sección Pensando en Grande con Rafa Gol. Don Luciano, don Juan Camilo, le mandó un racimo de bananos, ahora se los entrego. ¡Rafa Gol! Gracias, doctor Juan Camilo. Y sacamos conclusiones de Nacional. Y pensando en grande, Luciano, le tengo esta. ¿Cuál? ¿Por qué no piensan en un tecnicazo como Jorge Luis Pinto, que está sin hacer nada? Es un tecnicazo. Sería extraordinario si llega Pinto, ahora que estamos todos borrachos, tirados por ahí, ese nos pondría a todos en orden. Puede ser Pinto, Herrera, Almirón, Guardiola. Si un equipo no hace goles, ¿cómo va a ganar? Y mire lo que se puede esperar de Nacional. El hombre que representa a la institución en el periodismo se está burlando de su propio equipo diciendo que están borrachos. Entonces, en vez de exigir, yo sí le digo una cosa. Mañana el presidente tendría que decir qué está pasando en Nacional. ¿Qué está pasando? Algo tiene que estar pasando. Y si hay indisciplina, que lo diga. Y viene la pregunta, ¿qué será el futuro de los extranjeros en Nacional cuando no tiene el respaldo de quien los trajo, precisamente? Entonces, por ejemplo, Monetti tiene un contrato por 3 años, Bragieri por 3 años, el único que tiene por 1 año con opción de compra es Castellani. ¿Cuál será el futuro de ellos? Pero es que Nacional no puede hacer negocios, acabaste vos de decir, y todos, porque la ley Tuluá no lo deja hacer negocios bueno, con nada. A ver, sigamos las conclusiones ya. De todo corazón quisiera que el técnico Arandarío Herrera le sonara la flauta, digámoslo así, con un equipo que es bueno, un equipo que está bien conformado y que la propuesta táctica de él se la cojan bien los jugadores y que todos estos rumores, todos estos problemas internos que hay, él lo logre encauzar y sacar adelante la divisa verde. En un momento de tempestad, tormenta, dolor de cabeza, pañuelo, lloro, Hernán Darío Herrera debe seguir en Nacional. Debe seguir, es lo más sensato. No hay otro. Bueno, señor. A ver, Luciano, por favor me regala un número del 1 al 234. 100. ¿El número 100? Sí, señor. El número 100. Por acá está. El número 100 corresponde a la señora Gloria Torres del barrio Girardot. 4 personas ven el programa, 2 hombres, 2 mujeres. Don Gustavo. El número 14 del Matador. El número 14 para otra dama, Maribel Meneses del barrio Pinal. 6 personas ven el programa, 4 hombres, 2 mujeres. El número 70. El número 70 corresponde al señor Alirio Muñoz de Robledo. 4 personas ven el programa, 3 mujeres, 1 hombre. El 142. El número 142 corresponde para el señor Edgar Castro. Está en el municipio de Santa María de Itagüí. Debe ser 3 hombres ven el programa, 1 mujer. El 11. ¿El número qué? 11. El número 11 corresponde para la señora Miriam Velázquez. Ella vive en el barrio Guayabal. Allá están viendo el programa. 5 personas, 2 hombres, 3 mujeres. Y finalmente, don Lavo en el chat. Del 1 al 722 respondieron bien la pregunta de Pensando en Grande. 500. 500, gana con nosotros John Urieta. Es el ganador en el Twitter. Bueno, y cerramos con los vitrinazos. Te lo manda Arbeláez, dice, para Evelyn y Mauricio Pulgarín. Quedan saludados por este lado. Saludamos a Raúl. A don Luis Berrío, al alcalde de Envigado, el doctor Raúl Cardona, César Posada, para doña Angélica y Fabio Díaz, la gente de Sex Underwear. Diego y Félix en el gimnasio Bodites, Diego Montoya y George Salazar. Para Ronald Hoyos, Laura Hoyos, Sandra Rivera. Y para la gente de la Barra Santa Bárbara. Para la familia Hernández Orozco. Hernández Orozco, para Sandra Peña, para Chalo García, Miro Jiménez, Marco Antonio Mejía y el Manizales Juan Fernando Medina. Vitrinazo muy especial para Elisa Arroyave Mejía, mi sobrina. Te felicito los 15 años que cumpliste, que Dios te llene de bendiciones. Para don Carlos Arbeláez, que cumple 16 años con el supermagazín que llega ya a esa fecha. Un abrazo especial para la gente del Rincón Francés, don Aicardo, Milena López, Ernesto, Alex, allí en este lugar, que no se pierden el programa.
El saludo para, como siempre, para mi esposa, para mis hijas, para todos y para todos los que siguieron las redes sociales durante toda la semana, más de 80.000 personas. Vitrinazo para mi amigo Javier Grajales en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Jorge Gutiérrez en el barrio Pilsen de Itagüí, hincha de Nacional, saludos de su esposa Adriana. Periódico Ciudad Sur cumple 7 años de existencia, 60 ediciones gratis, su director Alejandro Calle, su directora de mercadeo Alejandra Santa Cruz, bendiciones. Bueno, se nos ha dado el tiempo a todos ustedes, muchas gracias, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado, Dios les bendiga a todos, permiso.